Well, good afternoon. Muy buenas tardes a todos. Muy bienvenidos a los líderes de las economías APEC que me acompañan. Estoy aquí simplemente para dar inicio a los procedimientos. Luego vamos a tener cuatro sesiones paralelas. Como les señalé ayer por la mañana, cuando empezamos la cumbre del Consejo Consultivo Empresarial de la APEC, existe una amenaza en el mundo actual. Y yo creo que la APEC es una organización mundial para luchar contra estos desafíos. Sin duda, este es un componente importante de nuestra agenda. Naturalmente, no solo trata del comercio, sino inversión, del trabajo, la inversión. El empleo tiene que ser parte de nuestro esfuerzo, sino se van a sentir alejados y no parte esencial de todo lo que estamos haciendo. Ahora, según lo que me dice Juan Francisco, han tenido una excelente reunión. Vamos a clausurarla en la próxima hora gracias a estas sesiones divididas. Gracias sobre todo a los líderes que han venido desde muy lejos para acompañarnos en esta cumbre. Quisiera pasarle la palabra a Juan Francisco ahora. Muchas gracias. Quality growth and human development. El desarrollo humano en un increasingly complex world. How can governments and businesses promote sustainable economic growth and prosperity in Asia Pacific? Un crecimiento económico en la región de Asia Pacífico. En medio de esta incertidumbre, necesitamos más esfuerzos, políticas sociales para ampliar las oportunidades, reformas estructurales para fomentar el crecimiento y comunicar los beneficios de la libre comercio y la inversión. Nuestra prosperidad depende de la buena gobernabilidad, del imperio de la ley, los reglamentos, la proliferación de las pequeñas empresas y su internacionalización. ¿Cómo podemos colaborar para el beneficio de toda nuestra sociedad? ¿Y cómo podemos convertir las metas compartidas en resultados concretos? Nosotros tenemos que disminuir las barreras al movimiento de bienes, capital y personas en áreas de salud, educación, oportunidades económicas y mejorar los estándares de vida y mejorar todo para nuestros grupos. El acuerdo de facilitación de comercio de la OMC, esto significa abrir nuevas oportunidades de mercado, nuevos puestos de trabajo y mejorar los niveles de vida, ofreciendo seguridad, bajando las barreras al comercio y a la inversión. Las menores barreras permiten el compartir tecnologías, la inversión y mejor acceso a los servicios. Ello nos lleva a una mayor productividad, reducción de las mermas alimenticias y pérdidas de las mismas, y nos permite desarrollar las comunidades locales. Para poder sacarle mayor provecho al comercio, tenemos que tomar pasos significativos para eliminar las barreras entre nuestras economías. El crecimiento inclusivo es cuando toda la sociedad tiene acceso a oportunidades económicas, ampliando las políticas que permiten que los negocios, las mujeres y los jóvenes saquen provecho de todos estos beneficios. El Consejo Consultivo Empresarial de APEC está apoyando el comercio electrónico, el desarrollo de capacidades para que las pymes se incorporen a las cadenas de valor mundial, que sean incubadoras y aceleradores y empoderando a las mujeres en la economía. Las políticas de crecimiento inclusiva nos permiten garantizar que todas las sociedades participen en las nuevas oportunidades que se ofrecen. La tecnología cambia los modelos de negocio y la forma como se interactúan entre unos y otros.
Esto nos permite dar acceso a 2 millones de personas a nuevas ofertas. Nosotros tenemos que desarrollar políticas que estén de la mano de todos estos cambios. Esto incluye las metas. Y el ABAC recomienda priorizar los servicios base como financieros, las TIC, las telecomunicaciones, el transporte y logística, la educación, salud. Así podemos desarrollar la conectividad desarrollando la inversión en el sector privado en infraestructura de TIC y reconocer el comercio digital como la siguiente generación para alcanzar mercados estables y que nos permitan servir de cimiento para nuestro desarrollo. Por ello, necesitamos hacer reformas institucionales y normativas, mayor acceso a finanzas de parte de los pequeños negocios y mercados resilientes nos va a permitir alcanzar inversiones a largo plazo, un mayor flujo de capitales y nos va a permitir tener un conjunto de proyectos de infraestructura. La innovación en el sector financiero y la colaboración nos va a permitir tener una economía más robusta y sólida frente a los desafíos. El ABAC se compromete con las economías para alcanzar el desarrollo inclusivo de todas nuestras economías. Los elementos más importantes son respetar las normas, promover buenas prácticas regulatorias, fortaleciendo la conectividad, mejorando el comercio y los flujos de inversión, y seguir con el diálogo entre el sector público y privado de manera activa. Excelencias, presidente de APEC del 2016, presidente Pedro Pablo Kuczynski, sus excelencias, líderes de APEC, en representación del Consejo Consultivo Empresarial de APEC, quisiera presentarles nuestro informe y recomendaciones para el año APEC 2016, que tiene por tema crecimiento con calidad y desarrollo humano. Ustedes han visto un video preparado especialmente para esta ocasión que resume las áreas de prioridad que nosotros como la comunidad empresarial vemos que son las más importantes y que requieren la acción más inmediata. Yo quisiera presentarles ahora el informe que se centra en las principales recomendaciones empresariales que permita a la región de Asia-Pacífico para que cree oportunidades para todos. Nosotros hemos preparado estas recomendaciones en un clima de inquietudes mundiales sin precedentes respecto al ritmo y la extensión de la liberalización del comercio y la globalización. Somos conscientes de que estas inquietudes tienen que ser debidamente abordadas y tenemos que luchar para que el libre comercio sea más claro. Debemos apoyar la reforma estructural que reconozca y que alivie las desigualdades económicas que resultan en una mayor integración económica regional. Creemos firmemente que el informe económico que hemos implementado en la región ha contribuido a que millones salgan de la pobreza. Ahora, reconocemos, sin embargo, que aún existe necesidad de que el crecimiento sea más inclusivo a través de un conjunto de políticas y medidas que abordan las necesidades de las empresas medianas, pequeñas y micro, y a las mujeres y a los jóvenes. La liberalización económica, la buena gobernabilidad, regulación de calidad, la promoción de servicios e innovación, todos son indispensables para el futuro económico de la región. Debo confesar a todos ustedes que cuando nosotros empezamos nuestra reunión de ABAC hace 3 días, había un pesimismo muy negativo, especialmente con respecto al futuro del libre comercio, la apertura y la inversión. Sin embargo,
Me complace mucho confesarles que después de dos días de haber interactuado con muchos de los líderes y los y principales empresarios en AIPAC, hemos recibido un aliento muy fuerte de optimismo y que nos ha dicho que debemos continuar, debemos perseverar en el pasado, en el futuro, para continuar alentando el libre comercio y el crecimiento con calidad. Entonces, necesitamos tomar las medidas necesarias para acelerar y aprovechar este momento y lograr una integración económica integral de la región a través de las áreas, de la área propuesta, el FTAP, que es el Área de Libre Comercio de la Región de Asia-Pacífico, que fue una iniciativa que se inició en el año 2004 cuando se realizó la PEC en Chile, y ahora estamos a 12 años de eso. Pero como un buen amigo de APEC me dijo, 11 años en esta, 11 años en estas labores es todavía largo, un corto plazo. El FTAP nos va a permitir lograr las metas objetivas del comercio, y creemos que los objetivos muy ambiciosos deben ser establecidos para que incluyan un cronograma fijo y acciones concretas. El sector de servicios también tiene una importancia muy importante para el crecimiento con calidad. La tecnología está cambiando el modelo de las empresas y la forma como las empresas de LEE entregan sus servicios. Es crucial que los entornos políticos mantengan el ritmo con el proceso dramático que ocasionado por el cambio. Nosotros creemos que la competitividad, que la hoja de ruta de competitividad de los servicios debe considerar la columna vertebral de los servicios, como los servicios financieros, los servicios de la información y, por supuesto, las TICs. Las telecomunicaciones, el transporte, la logística, la educación y la atención de la salud. No hay duda de que las MIPYMES, aunque las micro y pequeñas y medianas empresas son los motores del emprendedurismo y del empleo, están ampliando el papel del comercio regional, y que es un medio muy importante para lograr el crecimiento con calidad y para reforzar los beneficios de la globalización. EBAC está liderando las iniciativas de las MIPYMES, que incluyen también actuar como incubadores para aceleradores, el comercio electrónico de APEC, y también el empoderamiento económico de las mujeres. Necesitamos trabajar juntos para brindar apoyo a las MIPYMES y su participación en el mercado global. Nosotros reafirmamos que la seguridad alimentaria es un componente vital para contar con una economía regional positiva, inclusiva e integral. Nosotros creemos que el comercio libre y la inversión es vital para lograr y mantener la seguridad alimentaria. Las medidas prácticas que requieren una coordinación efectiva entre el sector privado y público, que incluyen también nuevas tecnologías para reducir el desecho del alimento, las pérdidas de alimentos y también una mejor infraestructura, también es importante. El papel del financiamiento para lograr un desarrollo sostenible y evitar la trampa de la renta media es muy importante para esta región. Nosotros debemos trabajar juntos para poder expandir el acceso al financiamiento y tener mejor acceso a los mercados de capital, y también tener una mejor base de inversión de mediano y largo plazo, también buscarle el flujo de capitales transfronterizos y también desarrollar proyectos de infraestructura que sean rentables y posibles. Debemos de promover la innovación y la cooperación financiera y fortalecer el financiamiento y los mecanismos de financiación y de garantías. Necesitamos apoyar estos esfuerzos para contar con políticas legales y reformas institucionales que vayan a promover la financiación de proyectos de infraestructura y también la integración financiera regional. AIPAC
llama a la acción para poder cerrar las brechas en la conectividad, porque esto constituye siendo un desafío muy importante para poder lograr un crecimiento sólido y de calidad. Hoy en día, únicamente el 43% de la población mundial está conectada al Internet. Esto quiere decir 4 mil millones de personas que no tienen acceso a la conectividad digital. Nosotros queremos reforzar las redes para poder contar con una infraestructura digital que permita que la región sea más eficiente y más competitiva. Si nosotros vamos a lograr la integración de todas estas personas que no tienen conectividad, vamos a lograr que el PBI de la región de la APEC va a crecer en un 10% más. Finalmente, de acuerdo, hay que alentar el imperio de la ley y hay que promover buenas prácticas regulatorias que son ingredientes fundamentales para lograr un crecimiento con calidad y un desarrollo humano, así como también mejorar el comercio y los flujos de inversión. Para poder mejorar la resiliencia y la inclusión en la región, nosotros vamos a acoger a que los líderes aseguren que APEC se mantenga como un escaparate de las buenas prácticas para el mundo en temas como el imperio de la ley y la calidad en las regulaciones. APEC representa el sector empresarial en APEC y nosotros estamos totalmente comprometidos a continuar trabajando juntos para ofrecer mayor prosperidad a la región de APEC. Nosotros queremos ahora invitarlos a todos ustedes a que procedan a los salones grupales para proceder con el diálogo. Muchas gracias.